Reciban un cordial saludo, señores del jurado. Mi nombre es Ingrid Figueroa, soy de Venezuela, recibo un cargo. Pertenezco a la promoción Atenea y estoy optando por el título de experto en comercio electrónico. Antes de hacer mi defensa, quiero agradecer al grupo Vercol y a Planeta Falda porque me han permitido durante 3 años capacitarme para adquirir competencias digitales y a su vez me han motivado para propiciar la integración tecnológica en la sociedad de la información. La defensa consiste en el análisis de casos. En tal sentido, he seleccionado 3 casos que son el número 3, el número 4 y el número 5. Caso número 3. Un microempresario de El Salvador desea vender por internet sus productos y aceptar tarjeta de crédito a nivel internacional. Su especialidad es la venta y exportación de reptiles como serpientes y tortugas de mar. Actualmente tiene un blog donde expone fotográficamente sus productos. Tu trabajo. ¿Tu solución se enfocaría en mejorar su blog o construir un sitio web comercial o quizás usar una plataforma de comercio electrónico? Me enfocaría en construir un sitio web comercial, porque como portal de internet ofrece diversas opciones de comunicación y comercialización que no la ofrece un blog, permitiéndole presentar a sus clientes los productos que ofrece de una manera eficiente. Se pueden mostrar catálogos completos con diversas opciones de presentación con la posibilidad de actualizarse constantemente. Puede permitir inclusive la venta directa por este medio o generar nuevos contactos. Los pasos a seguir serían: considerar la experiencia de los usuarios. La experiencia del usuario es el grado en que el usuario alcanza los objetivos que le llevaron a visitar el sitio web. La experiencia depende totalmente del objetivo por lo que visitó el sitio web. Estos objetivos pueden ser para conseguir información, para comprar, para obtener información sobre la empresa, encontrar el producto que buscaba, tener especificaciones técnicas sobre el producto u obtener el estudio que buscaba. Otro elemento sería el hospedaje. Recomendar un hospedaje que tenga la capacidad necesaria para hospedar su sitio con la mayor confiabilidad, seguridad y discrecionalidad, a fin de garantizar que su sitio funcione. Sugerirle el uso de un dominio para darle prestigio a la empresa, logrando su identificación en internet, y al registrarlo se evitaría que cualquiera pueda utilizar su nombre de una manera indebida. Implementar catálogo de productos, incorporar carrito de compra y búsqueda, utilizar medios de pago como una carta de confianza, redes sociales como grandes aliados y atención al cliente como valor agregado. ¿Qué solución le darías al microempresario para que pueda aceptar tarjeta de crédito a nivel internacional? Recomendaría como alternativa el uso de PayPal porque permite a los visitantes utilizar prácticamente cualquier tarjeta de crédito para pagar productos y servicios. PayPal es una plataforma norteamericana que es propiedad de eBay. Esta funciona como intermediaria entre los clientes, los proveedores y las compañías que controlan las tarjetas de crédito. La ventaja que ofrece es que tiene un código de comunicación que permite integrar esta plataforma a cualquier sitio web, ya sea a través de botones de compra, enlaces, email, incluso API. Y también facilita la confirmación de compra, permitiendo activar el proceso de envío al efectuar el pago. Acepta pago con tarjeta de crédito en más de 190 países, es una plataforma gratuita y solo tiene un costo por sistema de comisiones de venta. Tiene también un sistema de protección contra fraude y le permite al comerciante que utilice su dinero para realizar compras en otros sitios que utilizan PayPal o retirarlo con las alternativas disponibles. Caso número 4. Una fundación de Brasil desea promocionar su misión de apoyo a las niñas de su país para rescatarla de las redes de la prostitución.
posee un blog informativo y tan solo una cuenta de Facebook para promocionar la información, tu trabajo. Desarrolla una propuesta SEO para mejorar el posicionamiento de su blog en los buscadores. El posicionamiento natural de buscadores comunes, conocido como SEO, es un proceso técnico de optimización de una página web para lograr la máxima visibilidad y popularidad en los diferentes buscadores como Google, Yahoo, Bing, entre otros. El objetivo fundamental es mejorar las posiciones en los resultados naturales de los buscadores y facilitar a los usuarios para que encuentren nuestro negocio, productos y servicios al hacer búsquedas por internet. Por este motivo es imprescindible desarrollar una campaña SEO dentro de la estrategia de marketing online de las empresas que quieran mejorar su presencia en la red y aparecer en los primeros resultados naturales de los principales buscadores. Hay que definir una estrategia SEO teniendo en cuenta la estructura y contenido. Analizamos la indexabilidad y relevancia de su web, así como la dificultad para conseguir los mejores resultados según la competencia y el público objetivo. Por este motivo, es imprescindible desarrollar una campaña SEO dentro de la estrategia de marketing online de las empresas. En tal sentido, proponemos tres soluciones de posicionamiento. Una sería la consultoría SEO, Live Building y contenido. Contenido SEO. El análisis técnico SEO permite identificar los factores críticos que inciden en el posicionamiento en buscador y que debe optimizarse para mejorar la visibilidad y la presencia en Internet, facilitando la posición en los primeros resultados de búsqueda y el aumento del tráfico web. En tal sentido, proponemos realizar una consultoría SEO que abarque los siguientes puntos: análisis de la estructura del blog, análisis de visibilidad, análisis de popularidad y análisis semántico, análisis de contenido y análisis de competencia. Aquí vemos un gráfico donde están todos los puntos que hay que considerar para el análisis SEO. El resultado final de la consultoría. Hay que resumir un informe que incluye las claves para realizar una buena optimización de su web para los buscadores, así como recomendaciones para implementar el tráfico de calidad. En cuanto a Live Building, la campaña de Live Building consiste en trabajar la estrategia de calidad de enlace entrante en un sitio web y la viralidad del contenido existente en la web o del nuevo contenido que se cree para completar la estrategia de enlace. La popularidad puede depender del volumen de enlaces externos que apunten a ella, aunque también de la relevancia de la página que la genera. La propuesta sería identificar los sitios web potenciales donde buscar los enlaces del cliente, realizar gestiones oportunas que garanticen la inclusión de enlaces, optimizar enlaces entrantes, realizar un seguimiento de la actividad de la inclusión, trabajar campañas específicas para aumentar la popularidad en la red. En cuanto a los contenidos, tenemos que una página web debe ofrecer a los usuarios una información completa respecto a los productos y servicios del negocio, empresa u organización, y a su vez optimizarse para una mejor indexación de los buscadores. La redacción de los contenidos para sitio web requiere de una buena técnica que incluya criterios de búsqueda relevantes para que los usuarios siempre siguiendo un orden natural y lógico. La optimización de los contenidos utilizando palabras clave adecuadas, midiendo la extensión de los títulos y los párrafos, densidad, etcétera. Es la clave para que los buscadores como Google, Yahoo y Bing, entre otros, identifiquen los contenidos de su web como relevantes y los ubiquen entre los primeros resultados de la búsqueda.
En cuanto a contenido, la propuesta sería crear contenidos de valor con una frecuencia de publicación que mejore la experiencia del usuario y que le ayude a destacarse sobre la competencia. Desarrollar contenido para sitio web en fase de desarrollo ya existente, con las mejores prácticas de producción de contenidos web y el posicionamiento de buscador. Incluye en la propuesta el uso de dos redes sociales adicionales que permitan mejorar la difusión de su misión, justificando ante la fundación su decisión. Aparte de Facebook, que ya lo utilizan, propone utilizar como redes sociales Twitter y Pinterest. Twitter es una red social que ha servido para definir noticias prácticamente al momento de su suceso y valorar la respuesta social del mundo al instante. Su empleo permite detectar tendencias, saber de qué se habla en el mundo gracias a los trending topics. Puede utilizarse para definir noticias sobre actividades de la fundación, promocionarse y conseguir financiamiento. Pinterest es otra red social que nos permite compartir contenido mediante pinado de fotografías y otros recursos. Se puede mostrar fotografías de eventos para dar a conocer la fundación, nos permite vincular el perfil de Pinterest con el blog y atraer tráfico en ambos sentidos, de Pinterest al blog y del blog a Pinterest. También nos permite vincular otras redes sociales como Twitter o Facebook. Y a su vez nos permite saber qué actividades son las que llaman más la atención y cómo son nuestros usuarios potenciales. Propuesta. Pinterest nos da la posibilidad de crear tableros de diferentes tópicos y compartir nuestros gustos con otros usuarios, lo que beneficia todavía más a generar tráfico en el blog y darnos a conocer. Podemos crear tableros con pin de nuestro contenido y otros relacionados con motivos que inspiren a nuestro público. Esto nos lleva a no dejar pasar la oportunidad de hacernos notar en esta red social donde hay tantos usuarios y mostrar nuestra misión como fundación. Caso número 5. Un grupo corporativo de Paraguay, cuyo principal área comercial se basa en la venta de equipos de telefonía móvil, tiene un sitio web comercial a través del cual acepta pagos con tarjetas de crédito. Y a pesar de haber realizado un análisis SEO, la llegada de su cliente no ha mejorado tu trabajo. Presentar una propuesta al grupo corporativo para mejorar el UX de su sitio web y sumar un análisis SEM y PPC que muestre resultados reales en el sitio web actual. Mejorar el UX. UX es lo que el cliente percibe al usar o probar un producto y una forma de ver estos productos de manera integral desde el punto de vista de un usuario que probablemente no le importa cómo se hacen esos productos, solo el producto en sí mismo. UX es la filosofía de la creación de un producto o servicio. Mejorar el UX no depende solo de factores de diseño, sino de las emociones y sentimientos que crea una marca. El UX tiene que considerar los factores que son deseables, usables y útiles. La utilidad se refiere a sirve para comprar, la usabilidad, fácil de usar, deseable, me agrada su diseño y la experiencia, me gusta su marca. La propuesta, bueno, no existe un conjunto de procesos o series a pasos a seguir. En su lugar, hay que dominar un conjunto de herramientas y técnicas y aprender cómo y cuándo usarlas mejor. En cuanto a la propuesta, el mejor comienzo es empezar con el cliente, educándolos acerca de la importancia de un enfoque centrado en el usuario. Cuando la gente habla sobre el diseño de UX para la web, se refiere a todo lo que el usuario experimenta. El diseño de la interfaz, la arquitectura de la información, la usabilidad,
y diseño de productos que abarcan la presentación, la interacción y la organización de los servicios en línea. Análisis SEM y PPC. Utilizar la herramienta SEMrush. SEMrush es una herramienta SEM y SEO que dará información que cualquier otro competidor en el mercado. Es un todo en uno y encima en tiempo real. Las cuatro razones para utilizar la plataforma sería que la búsqueda de competidores SEO, estudio de baseline de la competencia, búsqueda de palabras clave y 8 herramientas extra para ser el rey del SEO. Aquí presento un video oficial sobre el uso de esta herramienta. Muchísimas gracias por su tiempo y dedicación.